May I now invite our next speaker, Mr. Pinat, People's Minister for the Social Process of Labor, Bolivarian Republic of Venezuela, to kindly come to the podium to address the conference and request Mr. Giro, Workers Delegate Senegal, to be ready. Mr. Minister, you have the floor. Gracias, señor presidente. Le felicito por su elección y por la excelente conducción de esta conferencia. Valoramos altamente el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, en un momento tan especial para esta casa que cumple 100 años de existencia. ¿Qué mejor ocasión para reflexionar sobre lo que nos espera en un planeta tan cambiante y lleno de desafíos por nuevas relaciones de producción, el uso deshumanizante de la tecnología, entre otros determinantes? Desde nuestra perspectiva, generar dinero sobre bases especulativas, con ganancias desmesuradas, ha sido la causa de los recientes picos en la crisis económica mundial. Y esta misma dinámica prepara las bases para un estallido de una nueva burbuja y la consecuente destrucción de empleos realmente productivos. Es necesario resaltar que el uso de medidas coercitivas unilaterales, las guerras comerciales, los bloqueos y sabotajes a economías de naciones independientes para derrotar o debilitar gobiernos es una forma perniciosa de afectación al futuro del trabajo. La República Bolivariana de Venezuela alerta al mundo sobre este tipo de acciones al margen del derecho internacional y alejadas de la más elemental lógica de respeto hacia la soberanía de naciones independientes. En nuestro país tenemos mucho que decir sobre este fenómeno destructivo y ya lo hemos referido en otras instancias internacionales. Las políticas imperialistas para imponer groseros privilegios y grandes desigualdades conspira abiertamente contra el futuro del trabajo. En esta fase decadente del capitalismo, no es solo el trabajo lo que está en peligro, está en un gran riesgo el ambiente y la humanidad en general. Eufemísticamente, el imperialismo llama sanciones lo que en realidad son agresiones contra los pueblos del mundo y sus economías. Es necesario concluir en el escenario internacional que esta conducta imperialista es la mayor fuente de tragedias humanas en la actualidad y que todo futuro próspero está en peligro. Nuestra nación hoy lucha con valor e inteligencia contra estas acciones de guerra económica y de su expresión más brutal, como lo es el bloqueo financiero y comercial. En el marco de esta centenaria conferencia, le ratificamos al mundo que seguiremos luchando con todo lo que tenemos a nuestra disposición para defender el futuro del trabajo, el futuro de las libertades de los seres humanos y el futuro de la humanidad misma. Si no fuese suficiente el ataque desmedido en términos económicos a nuestro país, desde principios de este año se viene gestando en Venezuela un golpe de Estado continuado con intervención extranjera y amenazas imperialistas de invasión que pretenden socavar la estructura democrática imperante en el país. Aunado a ello, como ustedes bien saben, mi gobierno está siendo sometido en este momento al mecanismo de comisión de encuesta derivado de una queja interpuesta por el sector empleador liderado por la Organización Internacional de Empleadores y la Organización Empresarial Fedecámaras, procedimiento que fue rechazado por nosotros en virtud de los vicios de hecho y de derecho presentes en su adopción. Sin embargo, respetuosos del derecho internacional, estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa como lo haría cualquier otro Estado cuando se siente que ha sido cuestionado el cumplimiento de alguna norma internacional que haya sido suscrita y ratificada por este. Queremos informar que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra colaborando con el referido mecanismo de investigación, realizando los mayores esfuerzos para el éxito de dicha comisión. Quiero dejar constancia ante esta conferencia centenaria de la Organización Internacional del Trabajo que en mi país se celebraron unas elecciones pulcras y con todas las garantías democráticas el 20 de mayo del año 2018.
y el presidente constitucional de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros, tomó posesión el pasado 10 de enero en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, es el único presidente reconocido por el pueblo en ejercicio pleno de sus poderes. En medio de múltiples ataques imperiales y de la derecha nacional e internacional, el presidente Nicolás Maduro continúa construyendo un renovado diálogo con todos los sectores. Este debe servir para resolver y precisar nuestras diferencias en el terreno de la paz y para combatir más eficientemente la guerra económica. La guerra económica, el bloqueo financiero y comercial han causado estragos en Venezuela. Hay bancos en el mundo que quieren robarnos miles de millones de euros y han secuestrado la más importante refinería de nuestro país en el extranjero. A pesar de ello, continuamos defendiendo y protegiendo al pueblo, manteniendo empleos, incrementando el salario mínimo, garantizando la seguridad alimentaria, etcétera. Seguros estamos de que la paz y el diálogo nos permitirán seguir venciendo estas amenazas. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Minister.